La incesante competencia del mercado mundial de celulares siempre produce alguna propuesta que destaca totalmente con respecto a su competencia directa. Y sobre eso justamente se tratará este video, ya que les traigo uno de los mejores dispositivos que pueden encontrar actualmente. En concreto, les traigo un teléfono gama media muy superior a la gran mayoría de gama altas, y que además ha tenido una absurda reducción de precio, adquiriendo una relación cálida precio o costo-beneficio casi inmejorable. Pero en fin, sin dar más vueltas, recuerda que esto es estilo gadget y ahora sí, vamos de una vez. ¡Let's go! El celular del que les vengo a hablar, como ya se habrán enterado por el título, es un Xiaomi. Como ya sabrán, la tercera marca que vende más celulares en el mundo, solo por debajo de la gigante Samsung y la manzana mordida. Que si bien esta marca es bien conocida por lanzar infinitas cantidades de nuevos dispositivos y sus distintas versiones anualmente, desencadenando esto que muchos sean prácticamente iguales y generando por tal motivo una competencia interna entre sí, aún así esta marca nos suele sorprender bastante seguido con dispositivos más que excelentes y sobre todo con precios súper competitivos, como lo es el celular del que vamos a hablar en este video, que no es otro que el famosísimo Xiaomi Mi 12T Pro, celular del que ya hablé en un anterior video sobre los mejores Xiaomi para este 2023, video que te dejo acá arriba o en la descripción por si quieres echarle un vistazo y conocer cuáles son las mejores opciones de esta marca en este año 2023. Pero bueno, continuemos. El Xiaomi 12T Pro salió al mercado hace unos 7 u 8 meses, en ese entonces el precio de lanzamiento de este dispositivo estaba un poco pasado de precio. Ya saben, lo normal en estas instancias tempranas, al fin y al cabo una de las estrategias de precios más usadas por las marcas consiste justamente en esto, en lanzar sus productos, ya sean celulares, laptops o aspiradoras, con unos precios de lanzamiento bastante inflados, pero inflados también mucho por culpa de nosotros, los usuarios. Hay que ser claros, que a base del gran hype generado por el marketing del nuevo dispositivo, actuamos un poco tal como simios, sin ofender a los simios, queriendo las cosas de inmediato. Ya, sin querer esperar al menos un par de meses para permitirle a las dinámicas del mercado que regulen un poco su precio. Pero no, eso no pasa. Pero bueno, la parte buena de todo esto es que ya ha pasado un buen tiempo y ahora no solo podemos conseguir este dispositivo a un precio inferior, de hecho podés encontrarlo por hasta casi unos 300 euros o dólares menos con respecto a su precio original. Realmente una bajada absurda de precio que literalmente, como lo llamé al principio del video, bien basándonos solamente por el criterio de su precio, podríamos considerar ahora este celular un gama media. Aunque la verdad es que es un gama altas de pies a cabeza. No de la parte de la gama más premium, pero en definitiva un gama alta en toda la extensión de la palabra. Aunque como dijimos, con un precio prácticamente de gama media. Y bien, te preguntarás por qué te recomiendo este celular. Bueno, sencillamente por todo. Y es que es uno de los celulares más completos que puedes conseguir en la actualidad por este increíble precio. Pero bueno, ¿qué nos trae este dispositivo para que te lo recomiende con tantas ganas? Bueno, te cuento rápidamente. Para empezar, en cuanto a estructura y diseño, estamos ante un dispositivo bastante grande. En este caso, 16,3 centímetros de alto, 7,59 centímetros de ancho y un grosor de 8,6 milímetros. Todo ello en un peso de 205 gramos, que pese a su tamaño, gracias a su diseño, es muy cómodo en mano. Eso sí, uno de los recortes que podríamos notar es el uso de plástico en su parte trasera y laterales. No obstante, su calidad de construcción es muy buena y eso te va a dar una sensación muy premium al manejar este dispositivo. Otra cosa que caracteriza a este dispositivo es que lleva números muy altos en casi todos sus apartados. Por ejemplo, si hablamos de su pantalla, este es de 6,67 pulgadas del tipo AMOLED, por supuesto, de resolución 1220x2712 píxeles.
Trae además buen nivel de brillo, tiene protección Corning Gorilla Glass 5 y empezando con números altos, tenemos por ejemplo 480 Hz de muestreo táctil, 120 Hz de tasa de refresco, una alta densidad de pantalla de 446 ppi y está certificado también para reproducir contenido HDR y Dolby Vision. A lo que hay que sumarle también unos excelentes altavoces estéreo firmados por Harman Kardon y con certificación Dolby Atmos, para completar así uno de los mejores apartados multimedia, si no es que el mejor, en este rango de precios. Ahora bien, a nivel potencia también destaca un montón, y es que este viene con el mismísimo Snapdragon 8 Plus de primera generación, uno de los mejores procesadores que existen, por lo que en relación a la potencia bruta, este te va a ir sobrado para cualquier tipo de tarea, desde lo más básico como navegación web o redes sociales, hasta jugar y editar fotos y videos. Y algo a destacar es que de acuerdo a los usuarios, este dispositivo prácticamente no calienta, y por ende no se nota una pérdida de performance considerable al jugar juegos exigentes, ya sea por el tratamiento que tenga el software o por la optimización de su procesador. Procesador que, por cierto, en este móvil supera el millón de puntos en la AnTuTu. Siguiendo con sus números altos, este Xiaomi trae una batería bastante grande, de 5000 mAh de capacidad, lo que sería un buen tanque grande, que de acuerdo a la mayoría de usuarios, les dure el día entero y les sobra. El Xiaomi 12T Pro ofrece además una de las cargas más rápidas que existen, siendo esta varias veces superior a teléfonos como el iPhone 13 Pro Max o el S23 Ultra de Samsung. La carga rápida de este Xiaomi es de 120 vatios y te va a permitir cargar este teléfono de 0 a 100 en tan solo 20 minutos. Ahora bien, vamos a mencionar sus cámaras, que sí, también vamos a hablar de un numerazo, y hablo de los 200 megapíxeles que nos encontramos en su cámara principal, y es que este es uno de los todavía escasos celulares que existe al día de hoy que cuentan con semejante resolución en su lente principal. Este lente es fabricado por Samsung y es del tipo ISOCELL HP1, con una apertura focal 1.69, trae estabilización óptica de imagen y permite grabar video hasta en 8K. Pero bien, la pregunta es, ¿los 200 megapíxeles dan buenos resultados o son puro marketing? Y la respuesta es que sí, la verdad es que sí da buenos resultados, ya que como era de esperarse, este sensor de 200 megapíxeles a nivel hardware es excelente, aunque es una realidad que el post-procesamiento ocupa una gran parte de la imagen final. Aún así, los resultados conseguidos son muy buenos, ya que permite lograr justamente unas fotografías con un altísimo nivel de detalle. Eso sí, una fotografía de 200 megapíxeles te va a ocupar un buen espacio en tu almacenamiento, partiendo como mínimo de un tamaño de 50 megabytes por imagen. Pero bueno, los lentes restantes que completan el equipo fotográfico de este Xiaomi se componen de un gran angular de 8 megapíxeles, que sí que se queda algo flojo, un macro bastante testimonial de 2 megapíxeles y terminamos con una frontal Sony IMX596 de 20 megapíxeles, que cumple bastante bien. En resumen, es un muy buen equipo fotográfico, sí, pero solo te lo recomiendo por su sensor principal de 200 megapíxeles y no por sus sensores secundarios que realmente, exceptuando el frontal, no dan la talla. Y la verdad es que en este caso no es el mejor equipo fotográfico que puedes conseguir por estos precios, ya que por estos rangos de precios y aún en precios superiores, los reyes siguen siendo los Pixel de Google, y hablo específicamente del Pixel 7 y del Pixel 7 Pro. Ahora bien, por último también hay que comentar algunas cosillas que nos estarían faltando y que algunos usuarios podrían echar mucho de menos. Y hablo principalmente de la falta de una certificación IP, es decir, de resistencia al agua y al polvo. Tampoco tiene jack de audio y tampoco viene con slot para tarjeta microSD. De todas formas, recordemos que al fin y al cabo hablamos de un gama alta, que como sabemos, ya hace tiempo que la gama alta normalmente no incluye estas características y este Xiaomi no es la excepción.
Aún así, lo cierto es que a nivel de especificaciones, este es un móvil increíble por el precio que tiene, que además teniendo en cuenta lo súper completo que es este dispositivo, no tiene competencia directa en su rango de precio. Por cierto, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace a Amazon del dispositivo, para que le puedas echar un vistazo más detenidamente a sus especificaciones y checar su precio actualizado. Así que bueno, si estás buscando un celular más o menos por este precio, este es un celular que sin duda te recomiendo que puedas aprovechar. Pero en fin, gente, nada más. Recuerda suscribirte y dejarme un like si te ha gustado o te ha servido el video. Y déjame saber en los comentarios qué opinas de este Xiaomi. ¿Te lo comprarías o conoces alguna mejor alternativa? Pero bueno, nada más. Que tengas un lindo día, tarde o noche. Y nos vemos en un próximo video. Esto fue Estilo Gadget. Y ahora sí, chao chao.